con lluvia, pero eso no nos importa que llueve. Como cada año se acerca Navidad y niños de ustedes prepararon con sus profesoras linda sorpresa para ustedes. Entonces por eso nos reunimos aquí. Este hermoso teatro que prepararon estos pequeños para que nos muestra este misterio de Dios. Bienvenidos. El tiempo nos colma de bendiciones, muchas. Entonces, podemos comenzar en el nombre del Padre. María, en escena, sentada en una silla, vestida de blanco, con el manto celeste. El ángel vestido de blanco se le aparece detrás de la Virgen. Dios envió al ángel Gabriel donde una joven virgen vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le saludó diciendo: alégrate tú, la amada y favorecida, porque el Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada, darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Le dará el trono de David. Su antepasado gobernará por siempre el pueblo de Jacob. Su reino no terminará jamás. ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con la sangre llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que en su vejez ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo, porque para Dios nada es imposible. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. José, su esposo, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque el hijo que, porque la criatura que tendrá será parte de la obra del Espíritu Santo. José se despierta y agradece a Dios. Gracias, Señor, por estos momentos de tu ayuda. Gloria y
María con un pequeño bulto como viajera. María supo por medio del ángel que su prima Isabel estaba necesitando ayuda. Entonces María fue a ayudarla. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea contigo, querida Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Celebra todo mi ser la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me salvó. María se quedó casi 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no goza el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. ¿Puedo darnos posada para mí, para mi esposa? Aquí ya no cabe ninguna aguja. Buenas, hola, ¿puedes darnos posada para mí, para mi esposa que está a punto de dar a luz? Aquí ya no cae ninguna aguja, fuera de aquí, todas están llenas, pueden ir atrás, allí encontrar un establo. Din, din, don, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Navidad llegó y llegó la paz y sobre momento vemos los pastores de nuestros días, donde los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador. No teman, porque yo vengo a comunicarles una buena noticia. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo. En esto lo reconocerán, hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos dio a conocer. Yo llevaré mi bastón de pastor. Yo llevaré mi cordero. Y yo no tengo nada, llegaré en mi humildad. Campana sobre campanas y sobre campana. Yeah.
escena, María y José aparecen contemplando al niño Jesús recién nacido, mientras detrás de ellos unos ángeles. Yo traigo oro al niño. Yo traigo incienso al niño. Yo traigo mirra al niño. Estoy más que emocionada por el día de hoy. Trabajar con amor con estos niños es algo inexplicable. Quiero agradecerte, hermana Agatha, por la confianza puesta en mi persona. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Quería agradecer una vez más, especialmente a los grandes, porque pequeños no son tan atentos, pero sobre todo agradecer a niños y los que prepararon este hermoso, si podemos decir, pesebre, teatro. La Virgen María, como miramos, buscaba lugar frío, tal vez lluvia, no sabemos, pero algo lo mismo Dios nos preparó hoy para participar este inicio. Miren, los padres, docentes, los profesores y todos, se dio mucho trabajo en esto, ¿sí? Se preparó mucho. Aprovechar, mostrar esta obra, ¿sí?